Hola, estamos en una huerta en San Clemente y vamos a ver cuatro maneras de preparar el suelo alternativas. Esta es la primera, sería trabajando el suelo, punteando, clavando la pala y moviéndola solamente hacia adelante. Estamos aflojando al suelo sin dar vuelta al terrón, porque los microorganismos que están en superficie tienen que quedar en la superficie para que sigan viviendo. Así que solamente clavamos la pala y la movemos hacia adelante. Puede ser que uno tenga gramilla y la tenga que sacar para que crezcan bien las raíces de las hortalizas. O puede ser que tengas árboles que están cerca y que te invadan el cantero, el tablón, el bancal, como quieras llamarlo, y entonces tengas que retirarlas. Entonces, una de las formas es clavando la pala de punta, moviendo hacia adelante. Una vez que hicimos esto en todo el cantero, con la horquilla aireo y levanto. Voy a hacer de este lado hasta la mitad del cantero y después del otro lado hago la otra mitad. Así voy a levantar las raíces de la gramilla, alguna raíz de árbol, y acá tenemos una raíz de árbol. Vamos aflojando.